Buenas tardes amigos en el canal, el día de hoy vamos a hacer una carnita molida, o sea, bolitas de carnita, vamos a llamarle albondiguitas de carnita con nopales y chile mirasol, o le llaman chile guajillo. Muy bien, les voy a mostrar los ingredientes. Esta carne la preparamos con pimienta y ajo. Les voy a mostrar el procedimiento, cómo lo hicimos. Antes de eso también cocimos los nopales con cilantro, cebolla y sal. Vamos a moler lo que es aparte el jitomate, el chile mirasol o guajillo, como le llaman, con ajito y con sal. Muy bien, esta cebollita se la vamos a agregar a nuestra olla, que ya la tenemos casi lista. Ya para comenzar a agregar nuestras albondiguitas pequeñas. Y muy bien, vamos a comenzar. Primero empezamos mostrándoles cómo hicimos la carne, para después mostrarles cómo hacemos las bolitas. Bien, y vamos a poner los ajitos aquí en este rallador chiquito. Y vamos a comenzar a rallarlo. Este ajito va a salir... no se alcanza a ver, pero vean, aquí en esta parte vamos a hacer un poquito más presión para que se raye, y ahí vean cómo se raya el ajito. Y así lo vamos a hacer con tres ajitos que tenemos aquí para ponérselo a nuestra carnita. Y ya una vez rallado nuestro ajito, le vamos a poner pimienta, sal, y la vamos a batir como que si fuera una masa de harina. De aquí vamos a sacar nuestras bolitas. Y aquí ya tenemos unas albondiguitas ya previas que nos dejó mi esposa listas. Porque acuérdense, yo siempre traigo las manos sucias. Bueno, yo trabajo pues. Bueno, lo que sí puedo hacer es agarrarlos. Vamos a poner una. Y aquí vamos a poner en nuestra cazuela, que ya previamente la tenemos caliente. Vamos a poner todas. Y que nos preparen las demás porque van a ser varias. Esta solamente es una presentación. Para que vean el tamaño de las albondiguitas. Véanlas. Muy bien. Bien, y así quedan todas nuestras albondiguitas en esta cazuela grande. Y las vamos a estar volteando, 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 volteando. Hasta que estén todas doraditas. Las estamos cociendo, midiendo el fuego. A veces le subimos al fuego, a veces le bajamos para que no se nos quemen. Y bueno, mientras vamos a moler nuestro jitomate con el chile mirasol, el ajo y la sal. Bien, y ya que tenemos nuestras albondiguitas ya doradas, no mucho, poquito porque luego se resecan, vamos a agregar la cebollita. Una vez que esté lista la cebollita, vamos a agregar los nopales. Bien, friteada ya nuestra cebollita, vamos a agregar todos los nopales, todos completos. Y bien, ya una vez que le demos a esto una recalentada a nuestros nopalitos y una pequeña, pequeña, pequeña doradita, vamos a agregar nuestra salsita que ya tenemos lista, molida. Se los voy a mostrar. Esta es nuestra salsita y se la vamos a agregar, pero le vamos a poner también un poquito de agua porque esta salsita se hizo con jitomate crudo y se va a hacer muy poquita, entonces le vamos a poner agüita para que se cocine y aparte se volatice un poquito de agua y quede la salsita espesita en nuestra albondiguitas con nopalitos. Y ahora agregamos nuestra salsa. Nuestra salsa de chile guajillo, como lo conocen muchos. Y aquí en Guadalajara, Jalisco, lo conocemos como chile mirasol. También le vamos a agregar agua de nuestra batidora, perdón, de nuestra licuadora. Y todo esto lo vamos a dejar cocer. ¿Cuánto creen que le vamos a dar de tiempo? ¿Cuánto creen ustedes?
Nada más 20 minutos. 20 minutos y va a quedar esto especial, exquisito. Se llaman nopales con albóndiguitas de carne de res. Bien, y una vez que hierva, vamos a hacer la presentación. Y la tapamos, lógicamente. Y le vamos a dar 20 minutos nada más, muchachonas. 20 minutos nada más. Muy bien, muchachones. Miren ya cómo quedó. El jitomatito ya está cocido. El chile guajillo o mirasol ya está cocido también. Y ahora el toque esencial. Le vamos a poner una cucharadita de mejorana en polvo. Sí. Y esta nos va a dar el toque que necesita nuestros nopalitos con albóndigas y chile guajillo. Le vamos a dar el tiempo que debe de ser. Ya solamente para que seque un poquito, lo dejamos abierta nuestra cazuela para que comience a evaporizar y se quede nuestro chile espesito, nuestra salsita espesita. Muy bien. Muy bien, y ya dejamos que se resecara un poquito el agua y miren nada más cómo queda. Parece que si fuera mole, molito con nopales y carnita de res. Esto está delicioso. Bueno, vamos a proceder ya a la presentación. Muy bien, muchachonas. Así es como quedan nuestras albondigones o albondiguitas con nopalitos. Los acompañamos con chilito verde y unos totopitos que nunca deben de faltar en nuestra comida mexicana. Y bien, muchachones, así es como queda ya la presentación de nuestras albondiguitas con nopalitos y chile guajillo. Muy bien, bocato di cardenale.